con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto. Yo soy la justicia de Dios. Yo soy hechura suya. Léalo ahí. ¿Qué quiere decir hechura? Hecho. Creado por Él. Vamos a leerlo de esa manera. Porque somos creados por Él. Hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo. ¿Cuándo fuimos creados? Cuando nacimos de nuevo, cuando nos dieron ese nuevo espíritu. Fuimos creados en Cristo, por eso somos el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo aquí? Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque fuimos creados en Cristo. Estamos escondidos en Él. ¿Tú te acuerdas cuando Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, quiero verte? Dios le dijo, nadie me ha visto y ha podido vivir. Pero yo voy a hacer algo contigo. Yo te voy a meter en la hendidura de una peña. Voy a poner mi mano. La voy a quitar y voy a dejar que me vea las espaldas. Pero primero te voy a meter en la peña. Cristo es la peña de Oré que está brotando agua de vida saludable. ¿Para quién? Para nosotros. Dale un aplauso a Jesús. Cuando usted está en Cristo, usted está metido ya en la peña. Ahora puede ver a Dios. Dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, ¿para buenas qué? Esto es una buena confesión. Yo he sido creado para buenas obras. Yo tengo la capacidad de hacer buenas obras. Yo puedo hacer buenas obras. Nadie aquí me puede decir que no puede hacer buenas obras. Si usted es cristiano y usted ha nacido de nuevo, usted puede hacer buenas obras y no las hace porque no le da la gana. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Eso es lo que dice? Ok. El verdadero yo, tú tienes que hacerte consciente. Vamos a otra etapa que tienes que tener bien consciente. El verdadero yo no es mi cuerpo, no es mi alma, sino mi espíritu. Algunas veces inconscientemente, cuando estábamos en la religión, hacíamos rezos inconscientes. No con revelación, sino inconsciente. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Es decir, que todo el que muere en esa religión va para la pena, directamente. No va para la presencia de Dios, va para la pena. ¿Sí o no? Pero entonces estábamos diciendo que lo que estaba en el féretro no era la persona. Pero lo hacíamos inconscientemente, no porque teníamos revelación de lo que estábamos hablando. Hay cosas que usted las cree por creerlas, pero no es porque las comprenda verdaderamente. Usted las dice para adelante porque eso es lo que oyó. ¿Cuántas cosas usted ha dicho para adelante? Ha dicho porque lo ha ido siempre y después cuando ha tenido capacidad dice, pero si eso es un disparate, eso era mentira, fíjate yo. Porque se lo enseñaron, fue una tradición que usted llevó pero sin comprenderla.
La mayoría de la gente de las religiones practica las cosas sin comprenderlas. Dice, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, que se compone de espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, que Jesucristo. Es lamentable que la gente usa eso para hablar de ropa y de maquillaje. Eso no tiene que ver nada con eso. Dice, el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted es un espíritu, tiene un alma y vive un cuerpo. En el alma usted tiene las emociones. En el cuerpo se manifiestan los cinco sentidos, lo sensorial. Por ahí es donde tú recibes, por la vista, por lo que oye, por el tacto, por el sabor. Es que usted recibe, tiene contacto con este mundo. Pero usted, para tener contacto con Dios, es con el espíritu. Amén. Pero usted tiene que hacerse consciente de que usted es un espíritu. Porque esa es 2 Corintios 5:1. Mire qué bonito lo enseña aquí. El apóstol Pablo dijo que estar ausente del cuerpo es estar presente ante el Señor. Quiere decir que el cuerpo no somos nosotros. Este es el vehículo que Dios te ha dado para poder lidiar aquí en la tierra, para tener contacto físico. Pero el verdadero Pedro Coto no es este que ustedes ven, es el que está adentro. Y ese está perfecto. Una persona puede le faltarle un brazo, puede faltarle un pie, le puede faltar cualquier miembro del cuerpo, pero en su espíritu está completo. Ahí no tiene un brazo menos. Y te pueden cortar una oreja, pero en el espíritu tienes la oreja. ¿Cuánto me pueden entender? Lo que se envejece es el cuerpo, no el espíritu. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes, especialmente los que ya tienen unos cuantitos añitos, que usted por dentro no se ve como se ve por fuera? Ni se siente igual. Lo único es que cuando vas a hacer las cosas que antes hacías, el cuerpo no te ayuda. Es lo único. Pero tu intención es hacerla. ¿Tú te crees, hermana? ¿Verdad que así? Y usted se ve, usted se siente jovencito por dentro, hasta que se mira al espejo. ¿Por qué? Porque el espíritu no envejece. Lo que envejece es el cuerpo. Por eso usted piensa de usted por dentro, usted no se ve viejo. ¿Es así o no es así? Y si se ve viejo, pues usted tiene que renovar su mente, porque ya lo de usted es psiquiátrico. Tiene que llevarlo al psicólogo loco. Ok. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, diga morada terrenal, este tabernáculo, ¿sabe de qué está hablando ahí? Del cuerpo. Este tabernáculo se deshiciere, es una palabrita, deshiciere, se deshiciere. Tenemos de Dios un qué, un edificio. Ahí está hablando de un cuerpo glorificado, que no lo tenemos ahora porque estamos todavía en este tabernáculo. Una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser ¿qué? Revestido de aquella nuestra habitación celestial. Fíjate que él está usando, debió haber hablado de cuerpo, no, pero el tipo quiso decirlo de esa manera y hay que dejarlo quieto.
Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, lo que estamos en este qué, gemimos con angustia, ¿por qué no quisiéramos ser desnudados? Sino que, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Dónde es que usted tiene la vida? Dentro. La palabra dice que hemos recibido vida y tenemos vida en abundancia. Mas Él que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, las arras quiere decir el adelanto. Y el Espíritu, no está hablando aquí del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu nuevo que recibiste. Eso lo recibiste por adelantado, aunque tu cuerpo todavía necesita ser glorificado. ¿Cuántos no lo entienden? Hay muchos, en varias escrituras que en vez de usarlo en minúscula, pusieron en mayúscula creyendo que estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando la escritura dice andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, no está hablando que andes en el Espíritu Santo, está hablando que andes conforme al Espíritu recreado, que ahí habita el Espíritu Santo, ahí es donde Él te guía, pero está hablando de tu espíritu. Cuando la escritura habla específicamente del Espíritu Santo, te lo dice claro, Espíritu Santo. Entiendan bien eso. Y no le estoy cambiando la escritura, la estoy interpretando correctamente conforme al griego. Pero los que tradujeron la Biblia lo pusieron en mayúscula pensando que estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Cuánto me pueden entender? Dice, mas el que nos hizo, para esto mismo nos, es Dios, quien nos ha dado las arras, el adelanto del Espíritu. El adelanto del Espíritu es el Espíritu nuevo que hemos recibido. Todavía nos falta el cuerpo que sea transformado. Amén. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ahora sí que empezó a hablar correctamente del cuerpo. ¿Estamos ausentes a quién? Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Vamos a seguir leyendo. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente ¿dónde? Al Señor. Por tanto, procuremos o ausente o presente serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que nuestro cuerpo no somos nosotros. Por eso usted dice que está el ausente. Eso es lo que en realidad es la palabra muerte, lo que significa es separación. Cuando una persona muere, pues lo que hace es que el espíritu se separa del cuerpo. Pero el espíritu sigue vivo. O va para el cielo o va para el infierno, una de las dos. Para donde escogió aquí en vida, donde pasa su eternidad. Cuando cualquier cristiano muere, su cuerpo se queda aquí, pero instantáneamente entra a la presencia de Jesús. Y Pablo te lo enseña, estar ausente del cuerpo es estar presente ante el Señor. Por eso cuando Jesús le habló a Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Cuando la palabra habla de nacer de nuevo, está hablando de recibir la nueva creación. Nacer de Dios. Nosotros somos nacidos de Dios. Santiago 1:18, rapidito. Estamos terminando. ¿Están aprendiendo algo? Yo sé que esto no, lo que le estoy dando es verdura.
¿Oyeron? Aprende a apreciar lo que le estoy enseñando, porque no le estoy enseñando religión. Santiago 1:18 dice, y él de su voluntad nos hizo nacer, diga nacer, por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él nos hizo nacer. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú y yo hemos nacido del Espíritu. Y hemos nacido por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. 1 Pedro 1:23. ¿Estamos ahí? Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacido. Nosotros hemos nacido de Dios. Yo soy más hijo de Dios que de Juanita, que era mi mamá. Juanita fue la madre de mi cuerpo. Oiga esto bien. Juanita fue la madre de mi cuerpo, pero no la madre de mi espíritu. María fue la madre del cuerpo de Jesús, pero no fue la madre de Jesús en el sentido espiritual, porque Cristo fue creado en el vientre, fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden entender eso? Y nosotros también hemos sido concebidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Hemos nacido de Dios. Primera de Juan, rapidito. Capítulo 5 y verso 1. Mira a ver si puedes entender un poquito mejor esto. Me avisas cuando estemos ahí. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Quiere decir que tú naciste de Dios. Tú eres más hijo de Dios que hijo de tu familia. Amén. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Vamos al verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que si tú y yo fuimos nacidos de Dios. En 1 Juan 4:7. ¿Algunos de ustedes han cantado esto? Pero no se han hecho conscientes de lo que está diciendo eso. ¿Ah? Amados, amémonos unos a otros. A otros. Es que no. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor.
Yo he nacido de amor. Yo tengo amor. Diga, yo tengo amor. Yo tengo la capacidad de amar. Si no amo, es porque no me da la gana. Es la verdad. Usted tiene la capacidad de amar. Amor es nuestra naturaleza. Fíjese que Dios no tiene amor. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Esa naturaleza ha sido impartida dentro de nosotros. Pues si nosotros con nuestra mente, nuestra manera de pensar no es renovada, no permitimos que ese amor que está dentro de mí salga, ahí se queda. Y si nos dejamos llevar por la carne es ira, contienda, bochinche, pleito. Por eso te dice, no te dejes dirigir por ella. Efesios 2, verso 1. Yo no quisiera terminar porque tengo tanto material aquí tan bueno. Pero voy a ver si termino esto, voy a ver cómo lo concluyo. ¿Estamos ahí? Vamos a leer esto. Vamos a leerlo con la mentalidad que según hemos estado enseñando. Dice, y Él os dio vida. Diga, Él os dio vida a vosotros. Algunas veces leemos eso y no nos dice nada. Él nos dio vida. Pero si tenemos conocimiento de qué clase de vida de la que Él está hablando, pues entonces tiene significado para nosotros. Él me dio su vida, Él me dio Zoe, vida, vida. La vida que hace que Dios sea Dios. Eso lo impartió dentro de mí. Yo tengo la vida de Dios, usted tiene la vida de Dios. ¿Me está entendiendo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra ¿qué? Nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora no somos por naturaleza hijos de ira porque somos hijos de Dios. Apréndase la diferencia. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? ¿Qué quiere decir juntamente? A la vez, esa es la palabra. Nos dio a la vez, juntamente con Cristo, vida. ¿Y qué vida está hablando ahí? La vida de Dios. El Zoe de Dios, que hace que Dios sea Dios. En otras palabras, está hablando de una nueva naturaleza. Mi naturaleza es de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios. Dice, Vamos a terminar el verso, que no lo he terminado. Dice, a ver dónde me quedé. Éramos por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que lo mismo como los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy que. Y juntamente con Él, diga juntamente con Él. Juntamente es, ¿verdad? A la misma vez, como dicen por ahí, a la misma vez. Y juntamente con Él nos
resucitó. Y asimismo, Él nos hizo. Nosotros no fuimos los que lo hicimos. Él, asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no es algo que nosotros hicimos. Eso no es algo que nosotros nos ganamos. Eso no es algo que nosotros logramos. Eso le plació a Él hacerlo. Usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando usted tiene revelación de eso en usted, ¿saben una cosa? El diablo se ve chiquitito a tu lado. O tú lo ves chiquitito a tu lado. Porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Póngase de pie. Espero que haya aprendido algo. Ahora, yo estoy bien consciente que esto que yo le estoy enseñando no es para menores. Porque la gente, y ni para carnales, porque el carnal no puede entender eso. Es hora de que nosotros reconozcamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo hablemos. Y no tengamos miedo de decir lo que Dios dice. La Escritura dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del maligno. Quiere decir que yo he sido librado del poder del maligno y la Escritura me dice que yo lo diga. Satanás, tú no tienes partes conmigo. Tienes que hacer como Jesús lo hizo así. Por ahí anda el príncipe de este mundo. Y nada tiene en mí. Y eso mismo lo tiene que decir usted también. Por ahí anda el diablo, pero nada tiene en mí. Y usted no le hace caso. Tú no eres digno de que yo te... Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. El ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Coto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son... Martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general.